les tengo una pregunta. Quiero saber qué tanto saben del cuerpo humano. A ver, dila. Yo creo que sí sé. Yo considero que sí sé. A ver. Quizás sí sepa un poquito más que tú. ¿Saben cuál es el órgano más grande del cuerpo humano? Creo que esta vez sí la pusiste un poco difícil, Mateo. No. ¿Tú sabes? Ni idea. ¿Ana? ¡Es la piel! ¡Wow! ¡La piel! Sí, la piel. ¿La piel, de verdad? Y les tengo otra. A ver. Claro, aquí les va. Yo creo que esta sí te la adivino. ¿Cuál es el segundo órgano más pesado del cuerpo? Las manos. No. No. Los intestinos. Es el hígado. ¿El hígado? ¿El hígado? Así es. De hecho, del hígado no sé mucho. Jamás lo habría adivinado. Pues, ¿qué les parece si en el programa hablamos del hígado? Estoy ¿Podemos de hablar del hígado? Sí. ¿Qué te ¿Podemos parece? Vamos a hablar del hígado. Pues, amiguitos, entonces vamos a hablar del hígado. Acuérdense que esto es... ¡Cataplum! Y para comenzar a entender un poco sobre cómo funciona el hígado y su importancia, vamos a realizar esta actividad junto con nuestros amiguitos. Emily, Samuel, Jesús, Victoria. Victoria, bienvenidos. Bueno, el experimento de hoy se trata de lo siguiente, ¿ok? Vamos a tratar de funcionar como un hígado. Ustedes van a ser los hígados, ¿está bien? ¿Sí? Bueno, entonces se trata de lo siguiente. Durante 15 segundos, Dana y yo vamos a vaciar estos frijolitos y esos bombones. Y ustedes van a tratar de que ningún bombón quede dentro de este recipiente, ¿ok? ¿Sí? ¿Entendieron, amiguitos? ¿Sí? Bueno, vamos a hacerlo entonces. Vamos, una, dos y tres. Vamos, saquen los bombones. Recuerden que los frijoles crudos saben deliciosos. Vamos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno... Cero, a ver cómo les fue a nuestros hígaditos por aquí. Ay, 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 quedaron muchos bombones, creo. Bueno, el hígado tiene más de 500 funciones y dentro de estas se encuentran purificar la sangre. Ahorita lo que intentamos de hacer aquí es separar los bombones, así como el hígado separa algunas sustancias feas de nuestra sangre, ¿ok? ¿Sí se entiende un poquito? ¿Más o menos? ¿Sí? Bueno, ¿qué te parece, Dana, si les hacemos una pregunta para ver cómo andan? Y si pasamos a nuestro primer termómetro. Si me responden bien la pregunta que les voy a hacer, vamos a poder oprimir el botón de nuestro primer termómetro, ¿ok? La pregunta es, ¿cuántas funciones tiene el hígado? ¿Uno, dos, tres, cinco o más de 500? ¿Más de 500? ¡Muy bien! Muy bien, vamos a pasar para acá. Vamos a nuestro primer termómetro. Están muy buenos estos bombones. ¿Qué pasó? No, Mateo, no te los comas. Sácalo. Bueno, a la cuenta de tres, vamos a gritar bien fuerte Cataplum. En casita también ayúdenos, ¿ok? Así que tú vas a darle el botón, ¿sale? Vamos a dar espacio para que nos puedan ver. ¿Ok? A la de tres gritamos. Vamos. Una, dos, tres. ¡Cataplum! Primero, muy bien. Ah, sí, puedes romper el botón. A ver, yo en mi vida, ¿qué tengo que hacer? Estoy tratando de recordar. Levantarme, agradecer a Dios por despertarme y encontrar mi día, por supuesto. Y luego ir a la escuela, hacer tarea, jugar, ayudar a mi mamá con algunas cosas de la casa y comer, claro que comer. Y bueno, a ver, déjame contar. Cuatro... Mi otra mano tiene otros cuatro dedos. Siete cosas. Solamente suman, creo que como siete cosas. ¿Y cómo le hace el hígado para tener más de 500 funciones? Sí, cierto. Oye, debe ser muy interesante comprender cómo le hace el hígado para ayudarnos. Todas esas cosas tan maravillosas que hace por nosotros. Me deja pensando. Bueno, por eso invitamos hoy al doctor Iván Sol, que va a pasar con nosotros. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. ¡Un fuerte aplauso! ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Bien, hola, niños. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno. Permiso. Doctor, dígame. Aquí queremos saber en sí qué es el hígado. Bueno, el hígado es uno de los órganos que hay en nuestro cuerpo y es uno de los órganos más importantes que tenemos. Como les mencionamos, tiene más de 500 funciones, pero hoy vamos a hablar de las cinco principales. ¿Alguien sabe cuál es la función principal del hígado? ¿No? No. Bueno,
El hígado es un almacén de nuestro cuerpo. Almacena azúcar, almacena grasas, nos ayuda a desintoxicar la sangre de sustancias malas que nos pueden hacer daño, ¿verdad? También crea una sustancia que se llama bilis. ¿Alguien sabe para qué es la bilis? Tampoco. La bilis nos ayuda en la digestión. Cuando nosotros comemos alimentos que tienen grasas, la bilis ayuda a que las grasas sean absorbidas por los intestinos. Y el hígado es un órgano que funciona en conjunto con todos los órganos de nuestro cuerpo. Sin el hígado, no podríamos vivir. Doctor, y otra pregunta. Hemos escuchado que el hígado es pesado. ¿Esto a qué se debe? Bueno, el hígado, como les había mencionado, es un almacén. Okay. Tiene mucha sangre. Y aparte de tener sangre, almacena glucosa y almacena lípidos. Por eso es que es tan pesado. En el adulto ¿Los lípidos qué son? Son grasas. Grasas, ok. Grasas y otras cosas por ahí. En el ser humano adulto, el hígado pesa aproximadamente 1,4 kilos. Ok. Es bastante. Bastante pesado. Doctor, y dentro de estas funciones también, ¿cuáles son, digamos, depende de la edad en el cuerpo humano o puede ser a la edad que sea, van las mismas funciones o cambian de funciones? El hígado desde el momento en el que nacemos tiene las mismas funciones. Okay. Aunque en un principio produce sangre, pero conforme avanzamos se convierte meramente en un almacén. Ok, pues ha sido muy interesante esto que hemos escuchado. Muchas gracias por estar aquí, doctor, por explicarnos todo esto, porque sí es un poco complicado, pero es muy, muy interesante. ¿Les gustó, niños? A mí sí. Me gustó. Bueno, pues entonces vamos a nuestro segundo termómetro. Para comprobar si aprendimos un poco más sobre el tema que acabamos de ver, voy a invitar a Emily que por favor pase conmigo acá al avioncito. Tiempo del avioncito. ¿Sabes jugar el avioncito? Sí. ¿Sí? Vas a aventar el costalito y en el número en el que caiga no lo puedes pisar. Lo vas a seguir y de regreso lo recoges. Y es el número de pregunta que te voy a hacer, ¿sale? Sí. Sale. Empieza a jugar. 6, muy bien, dale. Muy bien, listo. Muy impresionante. La pregunta es, ¿te acuerdas qué almacenaba el hígado? Almacenaba azúcar, también almacenaba grasas. Muy bien, perfecto. Vamos a pasar al termómetro. Vénganse al termómetro. Vamos a darle acá al termómetro. ¿Quieres darle? Nos va a ayudar Victoria a darle, ¿ok? Y a la de tres, en casita, también vamos a gritar cataplum. Tú también, Mateo, ¿ok? De acuerdo. ¿Estás listo? Estoy listo. Ok. A la de tres, gritamos cataplum. Una, dos, tres. ¡Cataplum! Bueno, hemos aprendido que el hígado dentro del cuerpo es como un laboratorio. Entonces, ayuda con algunas sustancias, a regular algunos niveles. Es muy interesante. Sí, creo que entiendo lo que dices, solo que no sé cómo funciona el laboratorio de la vida real. ¿No? Oh, ¿tú sí sabes, Mateo? No se preocupen. Yo visité a un amigo para que me lo explicara. Okay. ¿Quieres ver lo que me dijo? Claro, sí, vamos. Sí. Mira, aquí está. ¿Qué tal, amigos? Nos encontramos en una de nuestras nuevas notas. Como ya sabrán, siempre me encuentro con amigos expertos para que nos expliquen sobre lugares, cosas que se pueden asemejar a nuestro cuerpo. Y esta vez me encuentro con el licenciado Pedro Carballo. Licenciado, ¿cómo está? Muy bien, mucho gusto, Mateo. Viene con toda la actitud del día de hoy. Toda la actitud para atender a nuestros amiguitos. Eso es todo. Esta vez tenemos nuevas dudas, como ya sabrá. Comúnmente nuestras notas tienden a ser muy silenciosas, pero ¿por qué hay mucho ruido esta vez? Veo que vienen ruidos de allá, de acá. ¿A qué se debe eso? Bueno, se debe a que estamos en un laboratorio que el equipo funciona las 24 horas del día. Todo el tiempo están funcionando, día y noche. Y entonces ese ruido es producido por las máquinas que están en funcionamiento todo el día. Están siempre listas para realizar su función, su trabajo, igual como todos nuestros órganos que componen nuestro cuerpo. Siempre están listos para realizar su función. ¿Y en qué se asemeja un laboratorio al funcionamiento de nuestro hígado? Mira, nuestro hígado, por ejemplo, controla nuestros niveles de azúcar en la sangre, ¿sí? Y tenemos aparatos que aquí nos sirven para medir
cuántos traemos de glucosa o de azúcar en nuestra sangre, o cuánto traemos de colesterol, o como en el caso del aparato que está haciendo mucho ruido aquí a nuestro lado, ¿sí? Este aparato nos sirve para medir la hemoglobina que trae en nuestra sangre. Este equipo nos realiza diferentes pruebas de análisis de sangre, ¿sí? Primeramente, como te decía, bueno, vamos a checar la hemoglobina, ¿sí? Pero igual nos cuenta nuestros glóbulos rojos, nuestros glóbulos blancos, nuestras plaquetas, y hace un estudio que diferencia varias de las células de la sangre, ¿sí? Para hacerlo funcionar, tenemos que agregarle una pequeña muestra de sangre, ¿sí? En un receptáculo que tiene especial, en el que él toma la muestra y trae muchos sensores internos, los que van a analizar cada uno de los componentes de nuestra sangre, y posteriormente en esa pantalla que está ahí arriba nos va a arrojar un resultado en el que nos da el conteo de todas las células que componen nuestra sangre, ¿sí? Previamente tenemos que tomarte la muestra de sangre, ¿verdad? Tenemos que sacarte sangre de una vena en tu brazo y luego ya la vamos a analizar. Entonces, esto viene siendo también algo muy parecido con el funcionamiento que hace nuestro hígado, ¿sí? Porque el hígado tiene una arteria que le lleva la sangre hacia sus células, hacia su interior. Y ahí el hígado también la analiza y realiza las funciones químicas que tiene que hacer para que nuestro cuerpo esté saludable. Esto nos deja una lección de que nuestro creador, la verdad, es tan grande. Así que es. Si pudo crear nuestro cuerpo, nosotros pues podemos hacer este tipo de aparatos. Y todo para nuestro beneficio también. Para nuestro beneficio, así es. Para cuidar nuestra salud. Todo eso ha sido muy interesante y espero que a nuestros amiguitos les encante esta información. Ojalá que sí. Y ojalá también la puedan compartir con sus padres. Amiguitos, todo esto fue muy interesante y gracias, licenciado, por apoyarnos con esta información. Con mucho gusto. Nos vemos en el estudio. ¡Adiós! La visita de Mateo al laboratorio fue muy, muy interesante. La verdad me gustó mucho. Pero para saber si aprendimos, vamos a pasar a nuestro tercer termómetro. ¡Así es! Y para eso nos va a ayudar Alex. Vamos a jugar bolos y el número de bolos que tires es el número de pregunta que te voy a hacer, ¿sale? ¡Tira! ¡Uy, uno! La pregunta uno dice, ¿cuántas horas trabajan las máquinas de laboratorio? Las 24 horas. ¡24 horas! ¡Muy bien! ¡Vamos a pasar acá! ¡Vénganse al termómetro! Vente, Alex, para que le piques. Para acá, Emily, pasa para acá. A la cuenta de tres, ya saben. Cuéntame, por favor. Ok, vamos a contar. Bien fuerte vamos a decir Cataplum, ¿ok? Una, dos, tres. ¡Cataplum! ¡Bravo! No es fácil estar longe de casa. तर जब नया साथीहरु भेटिन्छ अनि नया संसार विस्तारै पत्ता लाग्दै जान्छ что Бог всегда будет там, где вы находитесь. A veces somos más parecidos de lo que pensamos и разные, как никогда не представляли. Nous sommes tous fils et filles d'un même Dieu. Kaji tujibon subana banzambi umohel. Tujibalongeshi, tujibalong filhos, pais, estrangeiros. We are far from home, but here, at the University of Montemorelos, we feel we are closer to our future home. Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento. Sabemos que lo que más te importa es el bienestar de tu familia. Por esto, hemos reunido diferentes expertos en medicina familiar, psicología, nutrición y actividad física. En cada capítulo, nos resolverán dudas y nos darán recomendaciones para tener un estilo de vida saludable. Porque la felicidad y la salud de la familia no se improvisan. Aprende con nosotros en Saber Vivir. Recuerdo cuando era pequeño y mi mamá siempre me decía, Mateo, debes tomarte tu hígado de bacalao. ¿Y eso estaba rico? La verdad no sabía muy bien, le faltaba azúcar, sal, no sé. De hecho, mi mamá también me dice que me tome mi hígado de bacalao. De bacalao, aunque no le encuentro
¿Cuál es lo mágico en tomar hígado de bacalao? ¿Ustedes niños han probado el hígado de bacalao? Sí. ¿Sí? Bueno, pues para aprender cuál es lo mágico del hígado de bacalao, vamos con el doctor Ramírez en una videollamada. Hola amiguitos, en esta ocasión quiero hablarles un poquito de un producto que de niño mi mamá me lo recomienda mucho, aceite de hígado de bacalao. ¿Por qué no me recomienda mucho y actualmente también las mamás quieren que sus hijos tomen eso? Porque ese producto tiene omega 3 y tiene ciertas vitaminas esenciales para tu crecimiento, sobre todo en invierno, porque eso aumenta tus defensas y evita que te resfríes, que tengas problemas de tu vía respiratoria. Nada más de que hay ciertos componentes actualmente en la contaminación que puede hacer que haya fuentes alternas al aceite de bacalao, que es la linaza, lo que es la chía, lo que es el aguacate, las nueces, las almendras. Pero el aceite de bacalao tiene una concentración mayor de omega 3 que ayuda a tu cerebro, tu desarrollo. Recuerda que el cerebro se va desarrollando desde que tú naces hasta los 20 años y requiere ciertos aceites que se llaman ácidos grasos esenciales para tu desarrollo. Así que cuando tu mamá te diga, hijito, esto es para tu salud, es porque ella sabe por qué. Ahora, también es muy importante que sepas cuidar tu hígado. El hígado es una refinería que procesa todos los componentes que vienen de nuestros intestinos, tanto los nutrientes como las toxinas. Así que es importante tomar bastante agua, unos 3 vasos o 4 vasos al día, o hasta 8 vasos al día, para que al descargar bien tu intestino, no te estriñas, tu hígado no sufra la recarga tóxica. También sabes una cosa, el hígado también se inflama y sufre cuando tú, ante una situación, te enojas mucho y no puedes procesar tu enojo y no lo liberas correctamente, haciendo un ejercicio, algo activo o hablando, tu hígado se inflama y pierde capacidad de procesar otros componentes. Así que amiguito, toma agua y recuerda, el hígado de bacalao te ayuda por los aceites que tiene para que tu cuerpo funcione mucho mejor. Adiós amiguitos, que estén bien, nos vemos pronto. Saltar es elevarse del suelo, así como lo estoy haciendo. Y asimismo queremos que nuestro termómetro se eleve un poco más en nuestro cuarto termómetro, niños. Vengan para acá para que me ayuden a responder unas preguntitas, ¿ok? Voy a agarrar el micrófono y vamos a pasar a Victoria primero. Pásale al trampolín, al brinca, brinca. ¿Ok? Entonces tú me vas a responder la siguiente pregunta. ¿Qué debemos de hacer para cuidar nuestro hígado? Tomar mucha agua. Muy bien, muy bien. ¿El que sigue? ¿Quién sigue? ¡Emily! A ver, salta, Emily. Más alto, más alto, más alto. Ok, ¿qué es mejor tomar? ¿Refrescos o jugos de frutas naturales? Jugos de frutas naturales. Muy bien. ¿Quién sigue? Vamos con Alex. A ver, Alex. Saltando, brincando, brincando. Más, más arriba, más arriba, más arriba. Muy bien. ¿Te acuerdas qué sustancia le aporta al cuerpo el hígado de bacalao? Omega 3. Muy bien, qué inteligente. Y vamos con Sammy. A ver, Sammy, ¿te acuerdas qué es el bacalao? ¿Te acuerdas? ¿Es un pájaro? ¿Qué es? ¿Pescado? Es un pescado, muy bien. Pues entonces, yo creo que sí aprendimos bastante de la videollamada. Vamos a pasar a nuestro cuarto termómetro. ¡Hora del Vénganse termómetro! Para acá. ¿Ok? ¿Quién falta? ¿Quién nos va a ayudar? Sammy, nos va a ayudar Sammy. Ok, en casita también ayúdenos a gritar bien fuerte, Cataplum. Y tú también, Mateo, ¿ok? Estoy preparando la garganta. Que la vez pasada no lo hiciste tan, tan fuerte. Sí, siento. Es que okay. Me enfermé. Bueno, entonces vamos a la cuenta de tres a decir Cataplum, ¿ok? Vamos a ponernos un poquito para acá, Emily. Para acá, para acá, para acá. Ok, y a la de tres decimos Cataplum. ¡Una, dos y tres! ¡Cataplum! ¡Muy bien! ¡Un aplauso! Sabíamos que el corazón es un órgano que bombea sangre, pero lo que no sabíamos es que el hígado también bombea sangre y lo hace a un ritmo de 1.5 litros por minuto. Bueno, esa es una función, pero otra de las funciones principales es separar lo bueno de lo malo en la sangre también. Oh, bueno, tiene sentido. Separar lo bueno de lo malo porque es muy, 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 pero muy importante. Por eso, niños, necesito que presten atención a nuestro siguiente invitado. Uh-huh. Y espero que lo recibamos todos con un fuerte aplauso. Vamos a darle un fuerte aplauso a la maestra Yasmín. Hola, niños. ¿Cómo están? Bien. Bueno, el día de hoy, gracias, yo quiero contarles una historia muy interesante. ¿Todos están dispuestos a escuchar? Sí. Bueno, vamos a prestar atención.
Hace mucho tiempo, en un lugar llamado Galilea, vivía un hombre que era muy bondadoso. Era bueno, honesto, respetuoso con las personas. Le gustaba ayudar a todos aquellos que lo necesitaban. Bueno, este personaje se llamaba Jesús. Jesús era muy simpático. Siempre era alegre, se caracterizaba porque obedecía a sus padres cuando él era pequeño, pero al crecer decidió dedicar su vida a ayudar a las personas. Bueno, por otro lado, en un lugar muy cerca del mar se encontraba otro hombre llamado Pedro. Este hombre era un hombre muy rudo, era un hombre con un carácter muy fuerte. A él no le gustaba ayudar a las personas. ¿A ustedes les gusta ayudar a las personas? Sí. ¿Son respetuosos? Pues él no lo era tanto así. Bueno, y este hombre era muy difícil. Las personas casi no se querían acercar a él porque le tenían miedo. Hasta que un día una gran multitud se acercó al lugar donde Pedro se encontraba. Él se encontraba limpiando su barca. Realmente él estaba muy cansado porque toda la noche había trabajado mucho. Había intentado pescar, pero no había logrado nada. Y entonces sus compañeros también estaban tristes, pero no querían decirle nada a Pedro porque sabían que él tal vez se iba a enojar o les iba a contestar muy mal. Entonces Jesús se acercó a Pedro y le dijo que sí, él podía subir a su barca porque mucha gente le estaba siguiendo. Y como era tanta la gente, pues entonces Jesús no se veía entre tantos y no se alcanzaba a escuchar bien. Entonces subió a la barca. Pues Pedro dudó un poco, pero dijo, bueno, pues yo también quiero escuchar acerca de él, a ver qué dice esta persona. Jesús subió y entonces, al ver a toda la multitud, comenzó a hablarle sobre el amor que él tenía para todas las personas, lo bueno que era ayudar, era ser respetuoso con las demás personas, ser amigable, sonrientes, darles un buen trato. Entonces Pedro dijo, pues, ¿qué está sucediendo conmigo? Creo que yo no soy así. Él comenzó a sentirse triste. Después de que toda la multitud se fue, Pedro se acercó a Jesús. Y Jesús le dijo, bueno, Pedro, toma tus redes y vamos hacia el mar. Pedro se preocupó y también reaccionó como de que, ¿por qué me dices que yo regrese al mar si realmente estoy muy cansado? No puedo regresar al mar. Bueno, pues Jesús le dijo, ven, vamos, sígueme. Pues Pedro, al haber escuchado las historias, pues dijo, bueno, vamos a ver qué es lo que tiene esta persona para nosotros. Fueron al mar y Jesús le dijo, tira las redes. Entonces todas las demás personas que le ayudaban a Pedro tiraron las redes. ¿Y qué creen que sucedió cuando ellos tiraron las redes? ¿Cómo? Se llenó de peces. Pues sí, se llenó de muchos y muchos peces. Entonces Pedro quedó sorprendido porque dijo, ¿cómo esta persona que solamente se dedicaba a contar historias viene y me dice que tire mi red y entonces yo saco a muchos peces? Pedro se alegró muchísimo y Jesús le ayudó a Pedro a cambiar su carácter. Desde entonces, Jesús y Pedro fueron muy buenos amigos. Pedro siempre decidió seguirlo y Jesús lo limpió de todo lo malo que él tenía. Jesús ayudó a Pedro. Y Pedro también se sintió muy bien porque ya era diferente. Bueno, así como Jesús ayudó a Pedro a limpiarse de todo lo que había hecho mal, también nosotros tenemos un órgano que nos permite y ayuda a limpiar todo lo que tenemos mal en nuestra sangre. ¿Alguien de ustedes sabe cuál es ese órgano? ¿Se acuerdan? El hígado. El hígado, exactamente. Es lo que permite que todo lo malo que hay en nuestra sangre llegue de forma correcta a nuestro corazón. Entonces, cuando esto malo es desechado, la sangre buena y purificada llega muy bien a nuestro corazón y eso nos ayuda a estar muy bien de salud, a ser muy alegres, a cuidar a las personas y a darles siempre lo mejor de nosotros. Maestra, pues muchísimas gracias por esta historia. Yo creo que a todos nos gustó, ¿verdad que sí? Sí. ¿Les gustó? Buena historia. Sí. Sí, estuvo muy bonita y además muy bonito saber que podemos también nosotros como seres humanos tener, separar las cosas malas de las buenas y tener más cosas buenas en nosotros, ¿ok? Sí. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bueno, entonces vamos a nuestro último termómetro. Hemos llegado al último termómetro y para eso vamos a jugar a los aros. Mateo, ¿me ayudas con las preguntas? Cuenta con eso. Perfecto, vamos a primero hacer Sammy. Nos va a ayudar. Toma, Sammy, aquí está un arito para que tires y a ver qué pregunta te toca.
Ay, ¿se la damos por buena? Vamos a dársela. Bueno, vamos a dársela. Pregunta roja, Mateo. Aquí va la primera. ¿Qué se hace en un laboratorio? A ver. Se estudia la sangre. Otra vez. Se estudia la sangre. ¡Muy bien! ¡Muy bien! A ver, Alexander. Vamos con Alex. Pásale para acá, Alex. Vamos a tirar los aritos. Agarra este. Aquí tenemos uno por acá y dale, cuando quieras. ¡Eso! ¡La pregunta azul! ¿Por qué el hígado se compara con un almacén? Porque almacena cosas. ¡Muy bien! ¡Vamos, Emily! Vamos con Emily, a ver qué pregunta le toca. Casi. Te puedes acercar un poquito más si quieres, Emily. ¡Casi! Otro. Un poquitito más. Vamos a poner este por acá. Vamos a intentarlo hasta que salga. Le dio el azul. Muy bien, la otra pregunta azul. Otra pregunta azul. Ok, aquí viene. ¿Por qué tenemos que cuidar nuestro hígado? Porque es una parte importante de nuestro cuerpo. ¡Muy bien! La última. Pasa, Vicky, pasa. Y a ver qué le toca a Victoria. Vamos a ver qué le toca. Ay, casi. Que lo intente otra vez. Sí, a ver cuál pregunta. Puedes intentar la roja o la verde. Okay, casi. La que sigue. Otra pregunta azul. Otra azul, bueno. ¿Quién puede ayudarnos a separar lo bueno de lo malo? ¡Jesús! ¡Muy bien! ¡Vamos al termómetro! ¡Véngase! ¡Vamos al termómetro! ¡En nuestro último termómetro! Eso significa que hemos aprendido mucho el día de hoy, ¿verdad, amiguitos? ¿Han aprendido también en casa? ¡Esperamos que sí! Entonces estamos listos para nuestro último termómetro y a la cuenta de tres decimos Cataplum bien fuerte, ¿ok? ¿Nos ayudan en casita? ¡Vamos! ¡Una, dos y tres! ¡Cataplum! Bueno, recuerden, amiguitos, que nuestro cuerpo es una máquina muy maravillosa y es una obra perfecta creada por Dios. Acuérdense de acompañarnos en nuestro próximo programa de Cataplum. No te olvides de ir a la cámara que te...